10 días ya llevan sin ingerir alimentos los ex candidatos alcalde Dio Astacio del PQDC y Rafael Rosó del PUN, así como el ex candidato a diputado por Alianza País Claudio Camaño. Aunque reconocen estar un poco debilitado, dicen no suspenderán la protesta hasta lograr su objetivo. Boletas de Santo Domingo Oeste que están apareciendo en valijas de Santo Domingo Oeste, lo cual pone en evidencia aún más el fraude que ha habido y cómo habían centros de acopio donde las valijas eran llevadas. Califican de indolente e irresponsable la actitud de las autoridades. Bueno, es difícil hasta que no logremos unas nuevas elecciones, aunque ya ustedes vieron cómo la Junta se destapó haciendo igual como Pilato, que se lavó la mano. De su lado, el pastor Dio Astacio informó que en el transcurso de la semana se querellará contra dos medios de comunicación que supuestamente se han dedicado a desmeritar la lucha. Mostró una sonografía donde se confirma que ha permanecido en ayuna. Y han vivido todo el tiempo vendiéndose como gente seria. Sin embargo, yo hablo con esto y hablo con instancias, así que esperen mi instancia. Así que quiero decirle a esos periodistas que se han dedicado esta semana a desacreditarnos, que esperen nuestra instancia en demanda, en daños y perjuicios. Mientras en la iglesia Paz y Bien todo volvió a la normalidad. Esto debido a que Manuel Jiménez fue dado de alta luego de 3 días ingresado en el centro médico UCE. Y además porque el ex aspirante a senador Juan Uvieres y José Vázquez, ex candidato a alcalde, también se encuentran en su residencia. Tania Nibar, Informativos de Antillas.